Intendente, bueno, la primera inauguración de su reciente iniciada gestión. Sí, la verdad que una alegría, no por un, que es una inauguración, no es una inauguración cualquiera para mí, porque es la concreción de una obra que inició Emir, y nosotros nos hemos propuesto, antes que iniciar obras nuevas, terminar todas las que están iniciadas, porque la verdad que ante muchas dificultades como las que hoy tenemos, creo que la prioridad debe ser esa, concluir lo que está en ejecución y en función de la realidad que hoy tenemos, ser muy prudentes en el inicio de nuevas obras, porque en esto se trata de cuidar los recursos que son de todos los sanrafaelinos y bueno, es importante, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta obra es una alegría porque es en el distrito de Bush, es una plaza que es un lugar de encuentro y hoy creo que de eso se trata, necesitamos priorizar justamente eso, el encuentro, la solidaridad y la forma de ayudarnos entre todos en momentos que van a ser muy difíciles para toda la ciudadanía. Más allá de lo estético, ¿no? Por estas cuestiones sociales y culturales que también se pueden aprovechar aquí. Sí, desde luego que va más allá de lo estético. Es difícil pensar, por una situación muy clara, cuando la gente le va mal, uno puede tener los mejores espacios públicos como este, pero cuesta disfrutarlos. Si bien es importante, porque por lo menos permite de una forma económica venir, encontrarse, traer los niños, poder disfrutar de un espectáculo, poder encontrarse con otros vecinos y charlar, realmente los momentos difíciles hacen que la gente tenga otras preocupaciones. Omar, en este contexto que no podemos escaparle, el municipio está haciendo un esfuerzo muy grande, porque tampoco es que decir terminar las obras que ya tenemos en ejecución es fácil. No, desde luego, desde luego. A ver, claramente, digamos, la inflación está presente, nos afecta también en los costos municipales y los ingresos se han reducido sensiblemente. Entonces tenemos que ser muy cautos, muy precavidos y muy cuidadosos en la administración de esos recursos. Gracias a usted. Roberto, bueno, una inauguración más, esta la del 2024, la renovación completa de la Plaza Shestakov y también el plan de asfalto aquí en Gush. Bueno, sí, realmente estamos muy contentos, muy orgullosos porque finalmente pudimos concluir una obra que fue prometida y fue anunciada por Omar en el cambio de una nueva gestión, con unos momentos muy difíciles que nos obligan a replantear tiempos, pero habla también de toda una gestión ordenada, de un presupuesto equilibrado, de ir acomodando los costos que él lo decía en su discurso. Hoy en día nos obliga a sacar cuenta y a reprogramar las obras, pero bueno, hemos llegado acá finalmente con una plaza totalmente renovada, con el plan de asfalto, retomando todas las tareas del plan de asfalto, el cual se había completado en la parte del barrio Los Olivos, se continúa el plan, hoy sigue Gush, estamos en Montecomán. Así que bueno, es toda una obra, parte de un plan de gestión y parte de un plan de obra que lo venimos ejecutando. Roberto, vos lo decías, no es sencillo, la situación económica no acompaña, pero desde el municipio, con esfuerzo y con números ordenados, se pueden seguir haciendo estas cosas. Sí, realmente es así. Hay que agradecer siempre las empresas que realmente hacen un esfuerzo muy grande, pero también, además, todo el personal municipal que está siempre a disposición, porque nosotros tenemos que ir cubriendo realmente las falencias o los huecos que nos van quedando. Y bueno, eso se hace solamente con el esfuerzo y un orden, tanto financiero, económico. Así que realmente, realmente un orgullo para nosotros. A veces, bueno, se habla de que la obra pública, pero lo que termina significando para un lugar como Gush, la intervención del Estado, generando este espacio, plazas, asfalto, son fundamentales. Nosotros, ustedes bien lo saben, siempre repetimos lo mismo porque es una premisa de la gestión. El recuperar espacios verdes transforma realmente un departamento y ese es el objetivo final. Nosotros siempre lo vimos como es un punto realmente de encuentro, de recreación, de lugar, de poner en valor todo el entorno de la plaza, porque si ustedes lo ven acá, como bien decías vos, se ha hecho todo el asfalto alrededor, se han colocado luminarias LED, se ha colocado todo lo que vemos en la ciudad también acá, el mismo tipo de pisos, el riego por aspersión automatizado, luces LED, o sea, realmente jerarquiza el entorno de un lugar que este es el corazón de Gush, porque nosotros acá alrededor tenemos la iglesia, la delegación, la policía, o sea,
realmente cuando una obra de esta impacta en su totalidad en todo el distrito.